Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra madre y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el salmo o el proverbio del día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. Que Dios te bendiga. El significado bíblico de madre se refiere a aquella mujer que procrea hijos. Es un concepto que se aplica a individuos acogedores del ser humano o a organismos. En sentido de protección y afecto, acogen personas desamparadas. La iglesia como madre, la sociedad como madre, una institución protectora como madre. En cada uno de esos casos, se alude al simbolismo de la fecundidad, de la protección y del amor participativo. Todo esto es similar al que por naturaleza tiene una mujer por el hijo que ha engendrado. En términos generales, este concepto alude a toda institución, realidad o situación, las cuales generan o condicionan aspectos como la lengua, cultura, ciencia, etc. Esta persona tiene una gran influencia sobre sus hijos, sea para bien o para mal. Un buen ejemplo de esto es lo que se ve en los casos de Jocabet, la madre de Moisés, y Jezabel, la madre de Atalía. Las mujeres hebreas tenían muy arraigado en su corazón el deseo de poseer una familia numerosa, debido a las promesas de Dios de convertir a Israel en una nación populosa. El término de madre en la antigüedad, bajo el pacto de la ley, una madre se consideraba inmunda en sentido religioso. Luego del nacimiento de un bebé, durante 40 días, 7 más 33. En caso de que fuera una niña, sería el doble de ese tiempo, es decir, 80 días. 14 más 66. Según las antiguas tradiciones, durante los 7 y los 14 días se consideraba inmunda para todas las personas, incluyendo su esposo, aunque en los 33 y 66 días era inmunda solo en lo relativo a las cosas sagradas, también en lo relacionado con el servicio religioso en el santuario. Las madres hebreas daban el pecho a sus hijos hasta los 3 años y algunas veces incluso a los 5 o más. Se poseía la creencia de que cuanto más tiempo los amamantaran, más fuertes crecerían. Si la madre moría o no tenía suficiente leche, se recurría a una nodriza o sustituta. El significado bíblico de madre es la persona de género femenino que cría y cuida a sus hijos, educándolos para el bien. Su estancia en la casa era de reconocida importancia. Había que estimarla aún en su vejez. Su posición siempre era secundaria a la del esposo, respetando y obedeciendo a éste. De niño, Jesús se sometió a su padre adoptivo José y a su madre María. Podemos encontrar la palabra madre en alguno de estos pasajes. Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com.